La novela del día de hoy se llama Quiero tomar mi agüita de coco, estoy de sed. Esta historia transcurre en una discoteca muy conocida de la hermosa ciudad de Iquitos. La discoteca estaba con las luces prendidas. No, mejor estaba con las luces apagadas. No, mejor estaba con las luces prendidas. No, mejor apagadas. No, mejor prendidas. No, mejor de pronto hubo un apagón. Vinieron los técnicos de la luz y pusieron los fusibles y se hizo la luz. La discoteca estaba vacía y de pronto entró la señora de la limpieza. No, mejor no entró la señora de la limpieza. No, mejor sí entró la señora de la limpieza. No, mejor no entró, que se vaya. Los que entraron en realidad fueron la señora que canta Agüita de Coco y su amiguito gay que siempre dice, ¡calla la boca, mentecato! Se pusieron a cantar ensayando para el baile final. Cuando estaban cantando y bailando, entraron Dilber Aguilar y la ñañita. ¡Estoy de sed! La ñañita comenzó a desfilar de extremo a extremo en la discoteca con su clásico desfile como caballo de paso. Dilber Chatibar estaba que hervía de los celos y comenzó a reclamarle a la ñañita que por qué desfilaba de esa forma, ya que se le veía el calzón. Dilber le seguía reclamando y la ñañita le dijo que se deje de jorobar. La señora de Agüita de Coco seguía cantando y diciendo su conocida frase. ¡Agüita de coco! ¡Estoy de sed! ¡Está que me arde! ¡Me pide! ¡Quiero que me la remoje! Y su amiguito gay seguía diciendo su misma frase. ¡Este cata! ¡A tomar tu sopa de inguiri! En eso entraron la Duquesa del Oriente, Pachola Ruiz y la Mujer Boa. Las tres estaban discutiendo. No, mejor las tres se estaban riendo. No, mejor estaban llorando. No, mejor no estaban, que se vaya. La que entró fue la señora de la limpieza. No, mejor no entró la señora de la limpieza. Mejor entró Katy Chancharcía y se puso a bailar la canción Agüita de Coco. En eso entró al baile Shirley Tarrica y se puso a bailar junto a ella. Katy Chancharcía no se dio cuenta cuando de pronto la divisó a la flaca y le comenzó a pegar. En eso entraron la Duquesa del Oriente, Pachola Ruiz y la Mujer Boa y las separaron de la fuerte pelea que tenían entre ellas. ¿Estás hablando, Chol? No seas así. Mira. La señora de la Agüita de Coco seguía diciendo su conocida frase. ¡Quiero tomar agüita de coco! ¡Estoy de sed! Y el amiguito gay seguía diciendo. ¡Vete, cata! ¡A tomar tu sopa de inguiri! ¡Cállate, papagayo!
Ahora todos seguían bailando contentos. De pronto entró la anfitriona a vender agüita de coco. No, mejor no vendía agüita de coco, mejor la anfitriona se puso como DJ. Y todos juntos se pusieron a bailar. No, mejor se pusieron a trotar. ¿Tontería estás hablando, Cholo? No, mejor se pusieron a saltar. Todos saltaban en un solo pie. No, mejor todos se pusieron a hacer planchas. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. No, mejor todos se pusieron a hacer ranas. Estoy de sed. Mente, Cata, vaya, toma. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. No, mejor todos se pusieron a bailar agüita de coco. No, mejor bailaban una salsa. No, mejor bailaban un tango. No, mejor bailaban agüita de coco. No, mejor bailaban la gallina turuleca. En eso entró la señora de la limpieza y también se puso a bailar. Cuando de repente sonó la alarma antiaérea y todos salieron corriendo porque Corea del Norte estaba lanzando sus misiles nucleares. No me gusta. Mejor todos entraron de nuevo a bailar agüita de coco. Yo quiero tomar agüita de coco. Estoy de sed. No, mejor todos salieron nuevamente. No, mejor entraron. Mira tu boca, cholo. Y todos se desmayaron. Todos comenzaron a rodar sobre el piso como si fueran pelotas de jeve. Rodaban y rodaban cual rodillo sobre la masa. ¡Mira tu boca, cholo! Mejor que salga la señora en la limpieza porque no hace ni mierda. Se pusieron de rodillas y comenzaron a bailar el conocido tema de Chuchi Díaz. Tengo la cabeza y se me pone tiesa. Derecha, derecha, izquierda, izquierda, adelante, adelante, atrás, atrás. No, mejor todos se pusieron de pie. No, mejor que todos salgan de la escena. No, mejor que todos entren a la escena. No, mejor que salgan. Ay, no, mejor que entren. Ah, mejor que salgan. Ay, no, que entren, que salgan, que entren, que salgan, que entren, que salgan, que entren, que salgan, que oye, ya, pues, ya, habla, habla. Oye, ya vuelta. ¿Qué es lo que estás hablando tú, ya vuelta? Oye, ¿estás escribiendo bonito? Oye, dientón, ¿o vamos a salir o vamos a entrar? Habla, decirte, mira tu boca, cholo. Mira tu boca. El escribidor les pidió disculpas a los protagonistas y les pidió que por favor se vayan a sus lugares. Está bien, disculpa, ya vuelvo, disculpa. Disculpa, cholo. Vamos. Esta historia se va a vender como pan caliente. Aunque mejor, todos vuelven a la escena. Y cuando iban a reventarlo al escribidor, todos quedaron congelados. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Será hasta la próxima
semana a la misma hora y en el mismo canal. Quiero tomar mi agüita de coco. Estoy de cerca.